Los oficiales porte estandarte se dirigen a la tribuna presidencial para hacer entrega de los estandartes de las unidades de Fuerza de Acción Especial de la Guardia Nacional Bolivariana hacia don Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás autoridades militares que la acompañan. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Honor, sacrificio y valor. Comando por Venezuela. Mi comandante en jefe, permiso para hacer la entrega de los estandartes de las unidades tácticas del Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional Bolivariana en las regiones estratégicas de defensa integral. Autorizado. Descansen. AR. Comando. Saludo. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Honor, sacrificio y valor. Comando por Venezuela. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Lo felicito a ustedes, Juventud Militar de la Patria. Viene un año 2017 de expansión de todas las fuerzas especiales y de poner el énfasis en la liberación territorial de nuestra patria, de las lacras del paramilitarismo que nos viene de Colombia y del paramilitarismo que nos viene de la ultraderecha. Son dos lacras al final y ustedes tienen que ser las fuerzas para proteger al pueblo, para garantizar los derechos humanos de nuestro pueblo y para liberar el territorio de todas esas lacras y construir un territorio de paz, de justicia, de igualdad que se merece nuestra familia y nuestro pueblo. Los felicito, Juventud Militar. Entendido, mi autorizado. Hermano. A la de frente. Mar. Los oficiales que reciben los estandartes de los grupos de acciones de comando de unidades de Fuerza de Acción Especial de la Guardia Nacional Bolivariana, adscrito en las regiones estratégicas de defensa integral. Ciudadano Mayor Daniel García Arriaza, Grupo de Acciones de Comando de la Región Estratégica de Defensa Integral Los Llanos. Ciudadano Mayor Jonathan José Lozano Acosta, Grupo de Acciones de Comando de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima Insular. Ciudadano Mayor Isaac José Jóvez Cabello, Grupo de Acciones de Comando de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana. Ciudadano Teniente Coronel Félix Adonai Mata, Grupo de Acciones de Comando de la Región Estratégica de Defensa Integral Central. Ciudadano Mayor Jorge Alberto Febre Chivico, Grupo de Acciones de Comando de la Región Estratégica de Defensa Integral Oriental. Ciudadano Mayor Francisco José Luna Martínez, Grupo de Acciones de Comando de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental. Ciudadano Mayor Ali Daniel Gómez Cobo, Grupo de Acciones de Comando de la Región Estratégica de Defensa Integral Los Andes. ¡Saludo! Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Honor, sacrificio y valor, comandos por Venezuela. Mi comandante jefe, permiso para hablar con usted. Adelante. Y recibir los estandartes de las unidades tácticas de fuerzas especiales del Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional Bolivariana en la región estratégica de defensa integral. Aquí tiene este estandarte. Llévelo invicto. Adelante. Comandante en jefe, recibo de sus manos el estandarte del Grupo de Acciones de Comando de la Red Central, el cual comandaré con honor, sacrificio y valor, apegado a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Muy bien. Juventud Militar, le ratifico el mismo mensaje que lleven ustedes en su alma, como profesionales militares de la República. Llevan el estandarte de las fuerzas especiales que se están levantando hoy para combatir las amenazas que tiene nuestra patria. Hay dos lacras que hay que combatir. La lacra del paramilitarismo colombiano, que se ha infiltrado con narcotráfico, dinero,
aquí y allá. Ustedes vieron los ataques que nos hicieron, ¿no? Cuando yo tomé la medida radical de combatir las mafias de Cúcuta y las mafias de Maicao y Miami. Y hay una segunda lacra que son el paramilitarismo de la ultraderecha que utiliza la legalidad, algunos grupos políticos, la legalidad del país para preparar grupos y tirar ataques con criminales pagos, con droga, con dólares. Tienen que incrementar, como le he dicho al general en jefe, la inteligencia preventiva, estratégica, popular, para que las acciones de ustedes sean quirúrgicas, acciones de protección de nuestro pueblo, de liberación del territorio, para que tener derecho a una Venezuela de paz. Ustedes son el gran instrumento de la paz para combatir las amenazas que nos han lanzado. El imperialismo, al final, es el que está detrás de todo eso. Confío en ustedes, Juventud Militar. Que Dios los bendiga. Vayan a cumplir esa hermosa labor. Adelante. ¡Al hombro! ¡Arre! ¡Chávez! La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Honor, sacrificio y valor, comando por Venezuela. Mi comandante jefe, permiso de retirar. Autorizado. ¡A la de! ¡Re! ¡De frente! ¡Arre! Fuerzas especiales, unidades militares ágiles y versátiles, específicamente entrenadas y formadas para llevar a cabo cualquier operación militar. Para misiones críticas y de alto riesgo es necesario contar con un tipo de soldados entrenados para soportar situaciones extremas. Son soldados capaces de realizar las operaciones más exigentes y peligrosas, donde el sigilo y el equipamiento son pieza fundamental de estas unidades capaces de neutralizar con una precisión quirúrgica cualquier blanco que les sea asignado. Sable original de caballería del general en jefe Rafael Urdaneta. En el año 1820, poco antes de la batalla de Carabobo, el almirante Pedro Luis Brión le regala al libertador Simón Bolívar una espada de caballería, especie de cimitarra inglesa, que aún siendo de origen árabe, fue adoptado por el Imperio Británico. En 1813 se reglamentó como la espada de oficiales de alto rango. El 24 de junio de 1821, utilizando esta espada, Bolívar, el libertador, triunfa en Carabobo, asegurando la independencia en Venezuela. Después de la victoria de Carabobo, Bolívar se dirige a Cúcuta para prestar juramento de su cargo como presidente de la Gran Colombia ante el Congreso allí. Durante la estadía en Maracaibo, el libertador Simón Bolívar le regala la espada victoriosa de Carabobo al general Rafael Urdaneta. Motivado a su ascenso a general en jefe y a su ya reconocida lealtad y liderazgo. Entrega de la réplica número uno del sable del general en jefe Rafael Urdaneta, sable victorioso de Carabobo y de la lealtad, acompañado de un lienzo de nuestro libertador Simón Bolívar, portando dicho sable al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entrega el alférez mayor Miguel Ángel Hernández Lugo. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted y hacerle entrega de la primera réplica del sable de nuestro general en jefe, Rafael Urdaneta. Muy bien. Mi comandante en jefe, este es el victorioso sable del inmortal campo de Carabobo, el mismo que utilizó nuestro libertador Simón Bolívar para guiar y liderar la segunda batalla de Carabobo, que selló de forma definitiva la independencia de nuestra amada patria Venezuela. Posterior a esto, nuestro libertador obsequia el sable al general en jefe Rafael Urdaneta como símbolo de lealtad y gratitud. El día de hoy en este inmortal campo de Carabobo,
emulamos aquella acción de nuestro libertador Simón Bolívar para con el más leal de sus hombres. Es un honor para nosotros, en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hacer la entrega de este sable a usted como hijo legítimo de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, como nuestro presidente obrero y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, reafirmando una vez más nuestro leal compromiso con nuestra Constitución, con nuestro pueblo y con la Revolución Bolivariana y Chavista liderada por usted, mi comandante en jefe. Asimismo, en este lienzo podemos ver reflejada la imagen de nuestro libertador Simón Bolívar portando el símbolo fundamental de la lealtad, el cual no es más que el sable que le hemos obsequiado el día de hoy, mi comandante en jefe. Bueno, me siento muy agradecido y emocionado de recibir esta primera réplica, hermosa réplica, del sable victorioso del libertador Simón Bolívar en Carabobo, hace 200 años. Este sable guió la gran victoria antiimperialista, republicana, independentista de Carabobo, liderada por nuestro eterno libertador Simón Bolívar. Realmente está cargado de simbología, de hermosura, este sable, que debe ir siempre así, en la mano firme de un patriota, de un revolucionario, de un bolivariano. La juventud militar puede contar conmigo, para ahora y para siempre, porque yo sé que cuento con la juventud militar para las batallas y las victorias que están por venir. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.